con una hora de información veraz y objetiva. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto Mario Medrano, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Buenas noches, Maribel, Mario, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse con Acción 10. Mario Medrano da inicio. Gracias, Daniela. También Maribel, vamos a iniciar cuanto antes con las informaciones. La madre de dos víctimas de Guillermo José Cuaresma, vinculado también a la muerte del adolescente cuyos restos aparecieron en el barrio Son de Libertad, clama a la justicia y dice que ya no sigan posponiendo más el juicio por dos delitos en contra de Cuaresma. Vamos a ver detalle. Esta afligida madre esperaba presenciar el juicio en contra de Guillermo José Cuaresma, quien casi le quita la vida a su hijo de 16 años y provocó lesiones en su otro hijo de 21, mientras jugaban en una cancha del barrio Sol de Libertad. Le picó el pulmón a mi hijo, le picó el pulmón, le cortó el hígado en dos mitades, le cortó unas arterias en el estómago. Y mi hijo se llegó asfixiando, se llegó ahogando. Y a mi hijo le tuvieron que meter un tubo para que se desangrara porque se estaba reventando, porque todas las cosas que le había herido adentro se estaban filtrando sangre, entonces se estaba inflamando. Este jueves no fue posible conformar el jurado y también faltaron testigos claves en el proceso que enfrenta Cuaresma por homicidio frustrado y robo con violencia, radicado en el juzgado tercero de juicio de Managua. Y yo por favor le pido pues que me ayuden a la justicia, que este hombre no sea puesto expuesto en libertad, porque yo tengo miedo por la vida de mi otro hijos que tengo mi hijo menor de edad que tiene 16 años, tengo mis niños, mi otro niño que tiene 15 años, tengo miedo, ya me amenazó de muerte a mí. La madre asegura que la fiscalía le notificará la nueva fecha para la celebración del juicio. Guillermo José Cuaresma, de 22 años, es uno de los cuatro implicados, supuestamente en la muerte de un adolescente cuya osamenta fue encontrada en una casa en el barrio Sol de Libertad el 29 de junio. La madre de Cuaresma niega enfáticamente la participación de su hijo en este crimen. Y salgo como madre porque sé que mi hijo no tiene, va a tener ese corazón de hacer semejante barbaridad, de lo cual me lo están inculpando. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. Se registra la víctima número 19 de los accidentes de tránsito en Nueva Segovia, en el lugar conocido como Alalí, en el municipio de San Fernando. El infortunado tenía 3 días de haber... Jesús Amplio. ¡Ay, padre! Guillermo Ramón Navarro Gómez, de 64 años de edad, es la víctima fatal número 19 por accidente de tránsito en el departamento de Nueva Segovia. Su muerte casi instantánea se produjo cuando las luces altas de un camión le cegaran la visibilidad y se estrellara en un poste de tendido eléctrico. Al infortunado le acompañaba como pasajero su hijo, Ever Isaías Navarro, de 36 años. Escuchamos el golpe de allá y lo venimos a ver. Cuando nosotros venimos a ver, el otro muchacho caía al otro lado de la carretera. Uh-huh. El viejito pegó en el poste, un camión fue que venía de allá. Ellos venían de aquí, para Jalapa. Sí. El camión se fue y ellos cayeron. El señor Guillermo Navarro era originario de Jalapa y este tenía 3 días de haber regresado de Estados Unidos. Su cuerpo fue trasladado al Centro de Salud de San Fernando y luego a su pueblo natal, Jalapa. Por su parte, Ever Isaías fue trasladado al hospital de Ocotal con lesiones, donde se recupera. Nosotros solo le dimos auxilio al viejito y al muchacho y pedí parar los carros para que no pasaran y fue todo. Y sería bueno porque poner cosas, porque aquí los accidentes pasan a cada rato. ¿Cómo no? Porque aquí está una cruz, allá más adelante está otra. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Mujer motorizada es señalada de provocar accidente de tránsito al irrespetar la luz amarilla del semáforo de la Rolter, carretera norte. Chelsea Espinosa Reyes estuvo en el lugar y este es su reporte. La colisión entre dos motociclistas identificados como Martín Antonio Torrente Suárez y Ninos Calicet Hernández Mercado produjo que ambos resultaran con lesiones. Yo venía allá, están los oficiales al otro lado para acá, venía pasando. En eso la muchacha viene en la moto de arriba hacia abajo, pero está la preventiva, venía rápido, venía como un 80 la muchacha. Entonces el muchacho del carro está parqueado allá, donde está que de la moto está parqueado, un carrito que el señor anda, el señor que está ahí. Él arrancó. Al rato el impacto fue allá al medio y la moto cayó por aquí. Yo creo que llevan fractura los dos. ¿Ambos venían solos?
Sí. Bomberos y miembros del Ministerio de Salud atendieron a los afectados, quienes fueron trasladados al Hospital Alemán Nicaragüense. El conductor de un vehículo particular narró el suceso, del cual fue testigo. El muchacho que se chocaron, veníamos de norte a sur, él estaba delante de mí y yo atrás, en mi carro. Cuando nos dio la luz verde, nosotros empezamos a movernos para pasarnos, pero parece que la muchacha que venía ahí no se detuvo y venía sobre los dos carriles y impactó al muchacho. También Prudencia no se fijó, venía un poco desorientada la muchacha porque todos los otros carros estaban parados. El percance vial tuvo lugar en los semáforos de la Rolter en carretera norte. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Estamos ahora en el norte de nuestro país porque reprograman juicio en contra de los cuatro sujetos acusados de asesinar a una mujer de 33 años y a su hijo de 7 años. El pasado mes de mayo en la comunidad La Palanca, en Quilalí, Nueva Segovia. Molestos, tanto familiares como amigos piden al Poder Judicial no dar más largas a este asunto. Jorge Corrales nos cuenta más. Suspenden maratónico juicio que se realiza en Complejo Judicial de Nueva Segovia, Ocotal, en contra de los cuatro presuntos responsables de los delitos de doble asesinato y violación en grado de tentativa en perjuicio de Catalina Janet García y de su hijo encontrados muertos este pasado 26 de mayo en este año en La Palanca, municipio de Quilalí. A petición del Ministerio Público y bajo criterio de la norma procesal, que es la suspensión del juicio porque el día de hoy no se pudieron evacuar todas las pruebas debido a la magnitud. Justicia, y que esos hombres son culpables, que paguen el delito que han hecho. Y yo, como madre adolorida, eso es lo que pido, porque yo a mi hijita no la voy a volver a ver. El juicio dio inicio a eso de las 8:40 de la mañana de este pasado miércoles y se suspendió pasada las 6:30 de la tarde. En el agitado proceso solo se pudo presentar a 6 testigos de 18 que tiene la fiscalía y que bajo juramento dieron testimonio de los hechos. Oh, pero esto no me da gusto, y que sepan las autoridades que a mí yo no pido justicia porque no me da gusto, ellos me van a estar comiendo. A los implicados, Nedic Yadiel Cruz López, Pedro Joaquín González Cruz, José Santos Peralta Rivera y Santos Mesa Duarte, se les continuará el proceso judicial el próximo 16 de agosto del corriente. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Bomberos rescatan a ancianito de 75 años quien accidentalmente cayó a un cauce en el barrio La Reinaga. Yeltsin Espinosa Reyes nos informa. Así rescataban del fondo de este cauce a un anciano de identidad desconocida los miembros de la Dirección General de Bomberos. Hasta el momento, aparentemente, correcciones. La parte que es la extremidad superior, un brazo izquierdo. Y ahí vamos a ver qué es lo que descarta el doctor, por eso le vamos a hacer el traslado al Hospital Manuel Morales. No sabemos. Solo nos avisaron y entonces le hicimos presente, hicimos la extracción y ahora vamos a hacer el traslado. El hombre, cuya edad es de 75 años aproximadamente, según pasaba por el cauce ubicado del puente de La Reinaga, 2 cuadras al sur. Allí intentaba hacer sus necesidades fisiológicas cuando se precipitó. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Hay que tener mayor cuidado. Vamos a unos breves mensajes. Regresamos con mucho más. Continuamos con más noticias. En el juzgado de Boaco se realizó la audiencia inicial en contra de una mujer que supuestamente participó en el asesinato de un hombre de 38 años el pasado mes de marzo en Camuapa. Francisco Cantillano nos recuerda ese crimen. Familiares de Julio Melvin Gutiérrez Barrera, de 38 años de edad, quien fue asesinado a balazos el pasado 27 de marzo en la comarca La Embajada de Camuapa, piden justicia y pena máxima para las personas que se encuentran detenidas y que están siendo acusadas por este crimen. Y le metió Dionisio Mairena, le metió la bala en la cabeza. Entonces yo estoy pidiendo justicia, que se oiga. Me quitaron el bocado de la boca. Mi hijo tan bueno queda conmigo. Y lo mataron de choni. Con una persona que se sabe que pagó para que mataran a alguien y soltarla para el domicilio.
En la audiencia inicial llevada a cabo en el juzgado de Boaco, la acusada Francisca López Duarte fue puesta en libertad condicional, esto supuestamente por falta de elementos de convicción. Esta señora fue la que planificó, dirigió y organizó el asesinato del señor Julio Melvin Gutiérrez Barrera. La acusada Francisca López Duarte, al habérsele puesto en libertad hoy, se está vulnerando el debido proceso, se está dejando desprotegida a la víctima. La Policía Nacional aún está tras la búsqueda de Dionisio Mairena Suárez, presuntamente fue quien realizó los disparos. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Un hombre de 38 años muere producto de la tremenda golpiza que le dieron sus supuestos amigos de tragos anoche en una calle del barrio Jonathan González. Mayores detalles con Ronald Rodríguez Solís. Como un padre amoroso y responsable recordarán sus hijos a Josué Ali Aguilar Navarrete de 38 años, quien murió la noche de este miércoles tras recibir una golpiza por parte de Douglas Novoa y Jerry Ochoa en una de las calles del barrio Jonathan González. La familia del fallecido aseguran que Aguilar Navarrete estaba tomando solo y cuando salió a unas cuadras de su casa, quienes decían ser sus amigos lo esperaban con las claras intenciones de arrebatarle la vida. Se desconoce exactamente el motivo de la discusión que terminó en tragedia. Ellos vienen discutiendo los cinco para acá. De repente miro que se empiezan a agarrar puñetazos. Pero sí, lo que participaron era el difunto Ali, Dula y el otro Chela que es del otro lado. Jerry. Y después de ahí, de uno de los golpes en la quijada que tuvo el otro cayó en el costado de la cuneta. Cuando él ya no reaccionó ni nada, yo lo miré, no más fui. Lo quise yo primeramente ir a avisar a su familia. Cuidado se le volteaba, que cuidado el muerto iba a ser alguien de la casa. Él ya tenía eso en su corazón de matar a mi padre. ¿Quién? Douglas. No, él siempre supuestamente era su amigo, pero con lo que hizo. Sí, aquí está. Para que vean que amigos no hay. Que no hay que confiarse en nadie. Yo quiero que le caiga la pena máxima a los dos por lo que le hicieron a mi padre, tanto como a Douglas, a Jerry también, que mi padre estaba tendido. No sé si estaba muerto, si tenía signos vitales y todavía lo pateó. Yo también quiero que se haga justicia por lo de mi padre, por los dos niños chiquitos. Y lo que yo quiero también que se haga justicia por eso. Cinco hijos en la orfandad, entre ella una niña que cumplirá su primer mes, quedan sin el amor de su padre que se ganaba la vida como ayudante de albañil y que mañana será sepultado en el cementerio San Gregorio en Diriamba. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarquín. 37 personas han sido detenidas y varios objetos han sido ocupados entre armas de fuego. Esto como parte del plan de seguridad que la policía ejecuta para garantizar la seguridad ciudadana. Claudia Rivas nos cuenta más. 27 de los 37 detenidos por la Policía Nacional del 27 de julio al 2 de agosto corresponden al supuesto delito de robo con intimidación. En el sector rural de Managua fueron detenidas 16 personas por el delito de robo con intimidación con arma blanca. De ellos, Roberto Narváez, Denis Jiménez, Kelvin Montoya, Fernando Picado. En el municipio de Muelle de los Bueyes, Rogelio Peña y Alfonso Peña. También en el departamento de León, en el sector rural, se detuvieron a 4 personas por la comisión de robos con intimidación. Durante la semana pasada, las autoridades además registran la captura de 7 circulados. 1 por asesinato, 1 por homicidio, 1 por femicidio y 4 por robos con intimidación. Como parte de las evidencias, se ocupó 23 armas de fuego y 50 semovientes. Claudia Rivas, Acción 10. Camión fuera de control deja destrozos en una casa del barrio Bello Amanecer en el municipio de San Carlos. Nuestro corresponsal Pedro Olivas nos tiene mayores detalles. La tranquilidad de doña Lucina Miranda Peña se vio interrumpida cuando de manera sorpresiva este camión repartidor de refrescos impactara con el muro del porche de su vivienda, dejando solamente daños materiales. Y toda la pared de adelante está destruida. Cuando vengo me llevo mi sorpresa
y yo asustada, un poco nerviosa, creyendo que algo había pasado, pero por suerte que una niña andaba afuera, pero en esos momentos se había metido para adentro. Y ya Dios quiso pues que no pasara nada más, solo los daños materiales de mi casa. Según el conductor del vehículo, este encendió el automotor y no se percató que este último estaba con cambios y se puso en marcha a unos 8 metros de la vivienda y por lo cual no pudo controlar el vehículo. No me encendí. De repente me monté, le di estar y estaba con cambios y pum, fue que si ahí estaba recostado, solo pum, cayó al otro lado. Huele más que todo el empujón con el espejo. Pues resulta que a la hora de ya emprender el viaje nuevamente a la próxima pulpería, pues el camión no pudo encender, hubo un desperfecto mecánico y sucesivamente pues hubo una mala maniobra ahí del vehículo y se fue hacia un porche de una casa. Gracias al Señor Jesucristo que no hubo daño, pérdida humana, como sabemos decir, solo fueron nada más daños materiales. Al lugar se hicieron presentes agentes de tránsito para determinar la responsabilidad del conductor. El hecho ocurrió en una de las calles del barrio Bello Amanecer de la ciudad de San Carlos. En San Carlos, Pedro Olivas, Acción 10. Ahora Blanca Yagosca Gómez nos desarrolla las noticias que recibimos a través de la red social WhatsApp. Conviértete en un reportero de Acción 10, desde el lugar de los hechos, las imágenes captadas con tu celular, al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, ahora serán parte de nuestro reporte informativo. En las cercanías del Grupo Q en Carretera Norte, dos motorizados chocaron de frente, aparentemente por conducir a exceso de velocidad. Según nuestros informantes WhatsApp, los afectados solo presentaban golpes, de inmediato se presentaron agentes del orden público. De los repuestos Burgos, una cuadra al sur, una cuadra arriba, se registró este accidente de tránsito. Según testigos, el conductor de esta camioneta color gris aventajó y esto provocó que colisionara por el costado derecho con este carro placa de Masaya. No se registran lesionados, solo pérdidas materiales. Dos jóvenes viajaban a bordo de esta motocicleta en su preferencia cuando esta patrulla supuestamente, según informantes, no respetaron el alto, colisionándolo y provocándoles lesiones. Uno de los afectados fue trasladado inconsciente al hospital Yolanda Mayorga en Tipitapa. Así viajan los pasajeros del municipio de Huibili hacia la comunidad de Huamblán, exponiendo sus vidas, demandan más unidades de transporte. Una odisea es la que pasan los habitantes de San Pedro del Norte cuando todas las mañanas salen a comercializar sus ganados y productos. El mal estado del camino les agobia cada día y por eso piden que les reparen estos caminos. También se quejan los habitantes de la comunidad de Monteverde en Boaco del mal estado de los caminos. En Acción 10, Blanca Gómez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Usted no se retire que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder Acción 10. No se retire, ya regresamos con su noticiero. Continuamos con más noticias. Familiares de una señora de 60 años de edad están preocupados por su salud. Ella guarda prisión tras ser declarado culpable por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales en la comarca Playas Verdes del municipio de Diría. Los detalles con nuestro corresponsal en esta zona, Roberto Collado. Por necesidad y falta de conocimiento de las leyes del medio ambiente, una anciana es declarada culpable por el delito de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en perjuicio del Estado de Nicaragua. Según sus familiares, la cantidad de madera que se le implica no es la que en realidad ella vendió, ya que apenas recibió 1.300 córdobas por unos trozos de árbol de laurel, mismo que están en sus terrenos herencia de sus abuelos. Ella lo vendió por necesidad. No lo hizo, ella no estaba enterada de que si era prohibido, no era prohibido vender madera. Y fueron unos cuantos palitos que apenas le dieron 1.300 pesos. Supuestamente,
a María Carcache se le acusó de vender grandes cantidades de madera del árbol de quebracho. En el juicio pasado se mencionó de que tenemos en este terreno árboles de quebracho y que la policía alega de que son de 15 a 20 años. Estos palitos que tenemos aquí son palos jóvenes, pero no tienen ni siquiera los 10 años. Aquí lo que existe son árboles de laurel, árboles de acacia. Esta humilde familia pide a las autoridades competentes revisen el caso y den una suspensión de pena a esta anciana por las diversas enfermedades que a su avanzada edad presenta, comprometiéndose a pagar la multa de más de 4.000 córdobas que a esta se le impuso. Algo que ellos no comprenden es por qué tiene que permanecer 6 meses detenida y de igual manera pagando la multa. Carcache guarda prisión en la estación policial del municipio de Diriomo, siendo esto originario de la comarca Playa Verde del municipio de Diriá. Informó para Acción 10, Roberto Collado Urbina. Regresamos a la capital. Un hombre en estado de ebriedad provoca un accidente de tránsito en el barrio 380. La acompañante de un motociclista fue quien sufrió la peor parte con graves lesiones y fue trasladada a un hospital. Marjorie Jarquín nos cuenta más. La imprudencia de este ciudadano que deambulaba en una de las calles del barrio 380 en completo estado de ebriedad y cruzaba de manera repentina la vía, provocó que el conductor de la motocicleta y su acompañante perdieran el control de la misma, dejando como resultado a María Guadalupe Urbina Ruiz, de 24 años, con golpes y escoriaciones en su cuerpo, por lo que meritaba ser trasladada al hospital en Infonseca, mientras que su acompañante resultó ileso. Sí. Dice que te le tiraste a la moto, ¿es cierto? No, normal, pues. No, normal. Sí, normal. ¿Cuál es tu nombre, Pedro? Wilfredo Emilio. ¿Dónde viví? Aquí, en el normal. Era normal, pues. Sin embargo, el causante del accidente sucedido de la rotonda del periodista 4 arriba y 4 al norte sería llevado al distrito policial número 3. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Jardín. Nicaragua avanza en los preparativos para el desarrollo de los 11avos Juegos Deportivos Centroamericanos. Detalles en el siguiente reporte. Más de 70 millones de dólares invierte Nicaragua en infraestructura deportiva para los Juegos Centroamericanos a realizarse del 3 al 17 de diciembre de este año. En el evento, que por primera vez se celebra en nuestro país, se espera la participación de 5.000 atletas, 25.000 turistas y 150 periodistas del área. Según detalló este jueves el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quien participó en la segunda reunión de jefes de misiones. Somos los 7 países de Centroamérica, estamos convocados a discutir y definir detalles de los preparativos de los Juegos. Estamos hablando de cerca de 40 escenarios deportivos vamos a tener para la práctica de estos 28 deportes. Estamos haciendo remodelaciones en una docena de ellos y estamos construyendo también las dos principales instalaciones que ustedes conocen, el estadio y el polideportivo Alexis Argüello. No estamos haciendo instalaciones para un evento, estamos haciendo instalaciones para la vida y la práctica del deporte en el país. En 13 hoteles de Managua van a estar alojados los más de 5.000 atletas y delegados que tenemos convocados para los Juegos. Vamos a tener 5 hoteles en los departamentos igualmente. Les voy a presentar el logotipo oficial de los Juegos. Le llamamos la portadora o el portador. Puede ser perfectamente un atleta femenino y puede ser perfectamente un atleta masculino. La antorcha, el fuego olímpico, las banderas, los colores de las banderas de nuestros países en Centroamérica. Y finalmente, también combinado, un color fucsia magenta. La Policía Nacional presentó el plan de seguridad que tendrá entre los objetivos principales aeropuertos, puestos fronterizos, hoteles, vías, instalaciones deportivas y destinos turísticos. La Policía Nacional de Nicaragua, estamos listos, seguimos ajustando nuestra planificación, nuestra organización en los diferentes objetivos de trabajar en el retorno de las delegaciones e invitados especiales. Trabajarían los 3 grandes componentes de la Policía Nacional, como es el componente de orden público, el componente de inteligencia policial y el componente de investigación policial. El nuevo Estadio Nacional y el Parque Japonés fusionarán como centros de operaciones de los Juegos Centroamericanos.
Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. En otras informaciones, una joven implicada en un accidente de tránsito registrado ayer en una comidería de Managua desmiente rumores que se han viralizado en redes sociales y que han generado insultos hacia ella y su familia. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Halima Dalinsky Gámez es la joven que el día de ayer viajaba en la camioneta que se vio involucrada en un accidente de tránsito en el sector del Distrito Policial número 5. Halima aduce sentirse denigrada porque en algunos medios de comunicación informaron que ella le fue infiel a su novio con el conductor del vehículo. La joven decidió enviarnos esas declaraciones a través de nuestra línea en WhatsApp. Quise hacer este video también para disculparme con las personas que estamos involucradas en todo esto. Realmente nadie sabe lo que uno le espera, uno la vida y la muerte lo camina, eso es fracciones de segundo y en realidad yo me siento demasiado dolida por lo que pasó. Soy una muchacha de familia que me ha enseñado valores y mucha educación y pues las personas que me conocen en realidad saben cómo soy y si hubiesen querido conseguir una mejor noticia, hubieran presentado al Distrito 5, si hubieran presentado y ahí le hubieran dado mucha información de la que es real, porque se han prestado realmente al dime que diré de la gente. La joven asegura que desde que ocurrió el percance llamó a su novio, quien en todo momento le ha brindado su apoyo y que continúan con la relación, porque ambos saben que el chofer de la camioneta es solo amigo de Halima. Parece de que también los otros medios de comunicadores no tienen ética porque esto no se hubieran enfocado en mi vida personal. Se dirigieron a denigrarme a mí, a mi persona. De atrevimiento hasta tomaron una foto de mi página, la cual ya le eliminé porque en realidad hay personas que me están llamando, Halima, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Yo ando golpes en mi espalda, tengo aire. Y gracias a Dios yo era para que me matara. Ella aduce sentirse ofendida, al igual que su familia, por la información malintencionada que se ha difundido incluso en redes sociales. A la vez agradece el apoyo de su novio y amistades. María Esther Ordóñez, Acción 10. Mario, tenemos servicios sociales. Paola Valesca Paisano Alvarado, de 15 años de edad, está desaparecida desde hace 6 días. Sus padres están muy preocupados y piden a quien la haya visto llamar al 89-69-0114. Repetimos, 89-69-0114. También desde el pasado 20 de julio está desaparecida Brenda Lizeth López Cruz, de 27 años de edad. Cualquier información, llamar al 81-80-83-84 o al 75-48-43-44. Hacemos, Maribel, otro servicio social. Elvin Noel Sosa Martínez quiere conocer a su padre, el señor Rito Sosa. Cualquier información sobre él, por favor, llame a los números 88-28-50-00, 88-28-50-00, 89-74-5456, 89-74-5476 o el 77-39-99-74. Además, el doctor Barnis José Pérez Morales extravió su maletín color negro en las cercanías de Huaspán Sur. Él pide a quien lo haya encontrado, por favor, que marque el 2255-2251-6931. Reiteramos, 2251-6931, se dará gratificación y, por supuesto, no serán preguntas. Regresamos después de los siguientes mensajes. No le cambie. Continuamos con más noticias. Distribuidora Caldera inauguró sucursal número 57 en el municipio de Muy. Detalles con Jairo Castillo. Desde que inició el comerciante Juan Caldera con su proyecto de llevar los mismos precios de la libra de pollo del mercado oriental a otros departamentos del país, el resultado ha sido fructífero. La población tiene la oportunidad de llevar sus alimentos a precios solidarios a su hogar. Este jueves, los habitantes del municipio de Muy de la ciudad de Matagalpa, a partir de hoy, podrán comprar embutidos, crema y carne de pollo al alcance de su economía. Efectivamente, es un esfuerzo de la familia Caldera y de otras familias de cada localidad donde vamos llegando a llevar y promover los precios solidarios del pollo, los huevos, los
embutidos a nivel nacional. Pues nuestro objetivo es de que se ofrezcan los precios del pollo igual que en el mercado oriental. Esta vez le ha tocado a Muy, municipio de Matagalpa, donde la población está dándole la bienvenida a adquirir sus precios solidarios del pollo, los huevos, los embutidos y los productos lácteos. De igual manera le decimos al pueblo de Muy, que cuando se anuncien precios de feria en la capital, serán válidos también para este municipio muy bonito y muy humilde. Durante la inauguración de la sucursal de Pollo Caldera número 57, la población se desbordó a comprar, ya que se ahorraron de 2 a 3 córdobas en comparación a los precios de los otros establecimientos. Pues yo miro bien este negocio aquí porque hay bastante gente, están comprando, los precios pues están favorables. Está bueno, no lo hallo muy caro yo. En el evento los niños se divirtieron con la ocurrencia del payaso Perruchín. Con la trompeta, taratarata, si tocó el clarín. Además se rieron de la actuación de Juan Gabriel Nica. Si a pesar de tu traición, te di la oportunidad, te quiero recapacitar. Y para cerrar con broche de oro, el show de Roger Molina y sus bailarinas. Agarra la doctora, agarra el negativo, agarra el amiguito, luego te hace el pedido. Agarra la doctora, agarra el negativo, agarra el amiguito, luego te hace el pedido. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Y decenas de devotos de Santo Domingo de Guzmán acuden a su templo en Managua para pagar promesas y agradecer favores recibidos gracias a sus rogativas ante el Señor. Como veremos en el siguiente reporte, ese 4 de agosto está dispuesto un tradicional recorrido de la imagen por barrios orientales. Con las notas de la marimba, decenas de promesantes acuden al Centro Histórico de Managua para agradecer a Minguito los favores recibidos gracias a sus súplicas ante el Creador. Bastantes favores hemos recibido porque tuve una niña allí, mal de la canillita, él fue aquí, fue sanada. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Santo Domingo, ella fue sanada. Y ahora tiene 3 años que ha pagado su promesa. Pues gracias a Dios la niña está mejor. Me sanó a la niña que venía enferma él. Sí, desde que nació la niña, me nació con problemas, me pesó 4 libras y media cuando nació ella. Domingo de Guzmán fue un religioso y sacerdote católico español que vivió entre 1170 y 1221. Fundó la Orden de los Predicadores y combatió con sus palabras y sobre todo con su ejemplo doctrinas contrarias a la fe cristiana. Era un hombre generoso, capaz de vender hasta sus libros para compartir con los pobres. Fue una persona de constante oración y propagó el rezo del Santo Rosario. Nosotros estamos preparados para mañana, hoy en la vestida de la imagen. Nosotros vamos a salir todos los barrios orientales, vamos a salir del oriental, cogemos la calle de la Tiendona, parte del barrio Ledén, parte del barrio de la Reinada, y vamos, y estamos pidiendo apoyo para que limpien la parroquia, y ahora que esté la gente más organizada, ha venido bien porque la bajada del Santo vino excelentemente bien. Bien organizada, la gente, hubo menos pleitos con la gente. Pastores de la Iglesia Católica han orientado que esta fiesta es más que música y licor y desorden. Durante la visita de esta imagen en su templo de Managua, entre el 1 y 10 de agosto, se realiza diariamente el sacramento de la confesión, se reza el rosario y también la novena. También se ofician eucaristías. Con imágenes de Jorge Burrós, les informó Mario Medrano. Canal 10 y Movistar celebraron el inicio de las fiestas patronales de Managua con su tarima hípica este pasado 1 de agosto. Daniela Obando Estrella con el reporte completo. Casa llena en la tarima hípica de Canal 10 presentada por Movistar LTE 4G, el mejor internet de Nicaragua. Los asistentes bailaron al ritmo de la banda Divino Niño. El club millonario de Movistar entregó dinero en efectivo entre los usuarios que se suscribieron enviando sí al 2013. La animación estuvo a cargo de locutores de Radio Tropicálida. Los nuevos Panzer dijeron presente en la tarima hípica de Movistar y Canal 10. Para finalizar, Banda Sureña puso su sello con el ritmo que los caracteriza. A este evento se sumó asados, el lomo y la costilla y fue un éxito total. De esta manera Canal 10 celebra el inicio de las fiestas patronales de los Managua. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Canal 10 y Café Presto también celebraron el inicio de las fiestas patronales de los Managua. Detalles en el siguiente reporte.
Canal 10, más que espectáculos y café presto, tan Nica como vos se unieron para celebrar las tradiciones de nuestro país con la Nacatamalada a Minguito, con chicheros y bandas filarmónicas, gracias a Café Presto. Fue en la fiesta del Palo Lucio que se entregaron deliciosos nacatamales elaborados con maseca, el mejor maíz de esta tierra, acompañados de un riquísimo Café Presto, marca líder en Nicaragua, o bien una refrescante Bitcola al ritmo de banda cumbia y Nicoya. Los éxitos de Gustavo Leitón no faltaron en la Nacatamalada del 10. Los asistentes bailaron al ritmo del Rey del Chinamo y sus bailarinas. Tropigás mantiene la llama encendida, dijo presente en este evento con calidad 10, en el que también participó distribuidora Caldera, Matadero Cacique, calidad desde su origen y comedor de colores, sencillamente sabroso. Para cerrar con broche de oro, Miramar con su música del recuerdo puso romántico el ambiente con sus innumerables éxitos. La animación de la Nacatamalada de Canal 10 y Café Presto estuvo a cargo del staff de locutores de Radio Tropicálida. Una vez más, el canal líder en eventos comparte las tradiciones de los nicaragüenses. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Cuando regresemos de los siguientes mensajes, presentamos un reporte especial de María Esther Ordóñez sobre presidentes acusados por actos de corrupción. Regresamos. Se retire. Ya regresamos con su noticiero Acción. Así llegamos al final de esta edición. Agradecemos su preferencia en todo el territorio nacional. Muy buenas noches. Un año más en tu vida. Su primer añito de travesuras festeja el niño Denzel Rivera Ortiz. Le felicitan sus orgullosos padres. Bendiciones a la hermosa Camila Sofía Mesa por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de su mamá Meseibi Moncada. 7 añitos cumple el niño Agdiel Ebenor Campos. Le saluda a toda su familia. Felicitaciones a Ricardo González por estar celebrando un año más de vida. Los saludos van de parte de su esposa y demás familiares. Muchas felicidades al párroco Horacio Matus, quien arriba un año más de vida. Los saludos van de parte de toda su feligresía. Julio Quintanilla celebra su cumpleaños. Le saludan sus amistades. Emily Solís festeja un año más de vida. Felicitaciones. Un hombre de 38 años muere en la sala de un hospital, donde llegó de emergencia con un fuerte golpe en la cabeza recibido durante una golpiza que le propinaron varios sujetos anoche cuando regresaba de una pulpería en el barrio Jonathan González. La policía tiene 2 sospechosos detenidos. Será el próximo 16 de agosto la continuación de un juicio contra 4 sujetos acusados de haber asesinado y violado a una mujer de 33 años y a su hijo de 7 en una comunidad de Quilalí el 26 de marzo. Familiares y amigos de las víctimas piden al Poder Judicial no dar más largas al asunto. La familia capitalina cumple más de 50 años de tradición de vestir a Santo Domingo durante su estadía en la capital. Lo hacen de cara a la procesión que realizan los 4 de agosto de cada año. Harto de tanto robo en los buses de la capital mexicana, un pasajero mata a balazos a 2 delincuentes que subieron a esa unidad a asaltar a los usuarios.